Wait till I tell the kids! ¿Qué pasa, gente? Este es un nuevo vídeo de Brawl Stars donde reclamo el nuevo Brawl Pass con 169 gemas y probamos la nueva skin de Rico. Y de momento, como no hemos llegado al nivel 30, ya más adelante os traeré un vídeo de Brawl Stars donde jugaré con el nuevo Brawler que se llama Eevee, que como lo veis por aquí, es este Brawler que es como una pulga. Y dicho todo esto, vamos con el vídeo. Y como veis por aquí tengo gemas suficientes para coger el nuevo pase de batalla, el Brawl Pass, que ha salido hoy. Aquí está. Y vamos a activarlo ya. De una. Ahí está. 169 gemas. Le damos ahí a activar. Y ya está desbloqueado. De momento solo hemos llegado a nivel 4. O sea, solo podemos reclamar la recompensa de la skin de Rico. Y vamos a ello. Ahí está. Muy buena skin. Vamos a disfrazar a Rico de esa skin. Muy guapa, ¿eh? Muy guapa esta skin del pase de batalla que te sale al principio, de las primeras. Para mí es una de las mejores que han salido hasta ahora, esta temporada número 11. Y por aquí esto. Vale, pues vamos a jugar unas cuantas partidas con este Brawler. ¿Qué misión tenemos por aquí? En solo. Sí, vamos a jugar en solo con Ricochet. Ricochet, que la skin se llama Ricochet Luciérnaga. Vamos a jugar unas cuantas partidas con él para probar a ver cómo es ese diseño de esta skin. Ok. Y luego, después de estas partidas, veremos cómo funciona el nuevo Brawler del Brawl Pass. No lo podemos recompensar, o sea, reclamar todavía porque no somos nivel 30. Pero podemos probarlo. Vamos a intentar ir al centro, aunque hay una Jessie ahí. Bueno, se nos deja las cajas, estupendo. Vale, hay alguien que va a pillar. ¿Qué vende? O nos da aquí. No sé qué gadget me he puesto. Hacía tiempo que no salía una prueba esta con botes. ¡Ostras! ¡Que vino con nosotros! ¡Vete, vete, vete! ¡Madre mía, de la que nos hemos librado! Buenísima. Vale, tenemos un bote ahí, espero que no esté arriba. Vale, mire por aquí. ¿Hemos muerto? Hemos muerto. ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ojito! ¡Qué guapo! ¡Qué épico, chaval! Nos había pillado y yo digo, estamos muertos. Pero ha sido muy, muy poco listo ahí en el fragment, nos ha juntado. Muy buena, muy buena. Vamos a darle a volver a jugar, que tenemos también otra misión de darle a volver a jugar. Y vamos con ello. Voy a ir directo porque aquí el de abajo seguramente vaya por esa caja. No quiero perder tiempo en pelearme. Era un Gale, así que a lo mejor lo teníamos crudo
para pillar la caja. ¡Ostras! Se había escondido, el ratón. Vale, ahora mismo me llamaréis tonto, pero no sé cómo va ese gadget que me he puesto de ricoche. Así que jugamos con un handicap de... A lo mejor ni lo uso, estoy muerto. No sabe ni un bicho. Un bicho, pero muy, muy tocho. Es que justo qué mala suerte hemos tenido, que nos ha venido un Mortis con el batido. Bueno, este no se va a acercar más. Bueno, pues a lo mejor sí que se acerca a Toto. No, al muro. ¡No! Madre mía, a 250 me he quedado. No sé cómo va este parte, la verdad. Vale, nos quitamos a esa del en medio. Vale, este tendría que estar muerto. ¡Oh, no! Están haciendo team el Barley y el otro. El Barley y la Vivi están haciendo team. Pues voy a campear este batido como champion. Sí, sí, tuve hecho. Venga por ti. Venga, por hacer team. Con el super... Super lucierna, vale. Bueno, aquí hay dos batidos. A ver qué sucede. ¿Qué hace? Estaba en la tormenta cogiendo. Estaba pillando ahí puntos de fuerza. Vale, segunda partida. La... O sea, la tercera partida, la segunda ha sido nefasta. Y bueno, vamos a jugar una última partida con este rico lucierna. Tenemos un estudio arriba, cuidado con su ulti. O sea, con su ulti más su gadget. Que seguramente tenga ese gadget. Pero lo bueno que no ha recargado la ulti. Vamos para el medio. Por ahí hay un... Hay un Coronel Rux. Creo que ese es el gadget de Coronel Rux. Que por ahí se ajusta la ulti. Vale. Vamos a por... ¿Está muerto? Vale, este tiene que ser mío. Vale, creo que hay alguien... No. Hay un escudo ahí. ¡Dios! La hemos jugado y ha salido muy bien, ¿eh? Vale, aquí estamos un poquito muertos, a lo mejor. Pero contra ese es tú, madre mía. Contra ese es tú no la hemos sacado bastante. Vale, cuarto no está mal. Seguimos sumando ahí. Y vamos a probar en la zona de prueba a este nuevo Brawler. Que es como una pulga dentro de un... Dentro de una cápsula. Si hubiese un río, por ejemplo, aquí. Si hubiese un río, lo atravesaría porque vuela. El disparo es... Son tres disparos. El primero hace... ¿cuánto de daño hace? 400. El segundo 520. Y el siguiente 640. Luego la ulti tira tres... o sea, tira una planta. De donde sale
hay tres bichos que van al a los robots más cercanos y le va quitando como el veneno de Crow. Vamos a ver si dispara. Vale, si lo dispara. Si lo mata, pasa algo. O si lo matan, no salen los bichos, ¿vale? Eso es importante. Los gadgets no. Como no lo tengo el. Como no tengo el. Este. El brawler, pues no sabemos qué hace los gadgets de momento. Pero está guay el nuevo brawler. Ya lo. Cuando llegue el nivel 30, ya sacaré un vídeo donde jugaré con él. Y probamos ahí en mapas de río donde podremos sobrevolar el agua. Vale. Pues está chulo el nuevo brawler. Ahí lo tenéis, la animación. Muy bueno. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo de este nuevo Brawl Pass y nueva temporada. Y bueno, y si os ha gustado, darle un like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.